Hoy hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa, amigui, productor de cocina, mago y demás. Mariano, es un día Sandoval. Diferente, Tena Rincón. Hoy estoy un poco más frío, que sabes que te adoro. Es cajita sorpresa, es decir, dos grandes clásicos, señora, que se reúnen en esta caja para dar como resultado uno nuevo. Uno nuevo que esta mujer que tanto queremos tiene que adivinar y te voy a dar tres claves nada más. Tres claves, señora, usted váyale pensando, ahora, por verás, favor. Este sí. Pista 1. Tiene un empaque distinto. Prueba, bueno, más bien, pista número 2 sería, además de eso, un relleno diferente. Tuve duda, pero no. Me dicen por acá que sí es un relleno diferente. Mira, con las dos pistas ya te voy a decir, es un hot dog. No, 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 no. Okay. Tercera pista es verde, que te quiero verde. Ahí me detengo. No puedo dar más. ¡Son chimichangas! No puedo dar más. Son chimichangas, compita. No son chimichangas. No, chimichangas tampoco. Esas tampoco. Esas son de otra región, señora. Vamos a empezar justo por el relleno, compita, ¿va? Relleno nos prendemos por acá. Y sí, le atinaste bien. Vas muy bien. Creo que hoy sí la vas a atinar porque es su cebolla. Y además de su cebolla, su ajo, caray. Huevos al gusto. Huevos al gusto, no, compita. Okay. Yo digo, yo sugiero que no te precipites. No te precipites porque okay, ya. Vas muy prendida. O sea, si quieres ahorita no me digas. No, que... no, 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 para que no te desgastes. Porque es que después, tú sabes que el no atinarle rápido empieza a desesperar. Yo creo que más bien debes de tener calma, porque si no te empiezas a prender y te pones triste, ¿ya viste? Se la calma triste, no está en mi vocabulario. La conozco tan bien. Sal y pimienta, sal y pimienta. Pimienta es otra clave, agregamos por acá esto, compita. Y señora en casa, para hacer esta super receta, lo que tiene que hacer primero es lograr que la carne molida se vaya deshaciendo poco a poco con ayuda de nuestra pala. Ya sabe, porque aquí no queremos que compita. Albóndigas. Albóndigas tampoco. Sabemos que no son albóndigas. ¡Espagueti a la boloñesa! No, porque es así. Bueno, no, está bien. Hemos hecho unas con albóndigas, pero hay otra. La salsa clásica sí va perfectamente deshecha, la carne molida. Lo que tiene que hacer acá es muy importante. Tiene que dejar que se cocine perfectamente. Hasta que no esté bien cocinada, casi doradita, va a agregar el siguiente ingrediente, que es... Jitomate. Jitomate, jitomate. ¿Por qué? Porque lo queremos muy firme, compita. A diferencia de otras veces que queremos el aguacate perfectamente ya, con los jugos que se soltaron ya un poco deshecho tal vez, pero ¿por qué? Por la cocción, porque nos da esa textura. Además de eso también vamos a agregar chile. Chile directamente para acá. Vamos a agregarlo en tiras para darle otro tono. Jitomate. ¿Con qué chile? Sí. ¿Con qué sí, chile? Sí, 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 viene directamente para acá. Y el último, la última pista de nuestro relleno es perejil. Perejil, Tania. Perejil, ¿ok? A ver, aquí sí podría ser ya más pistas. Claro, es un pastel de carne. No, no es un pastel de carne. No es un pastel de carne. Y otra prueba, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acompañar con un aderezo, ¿va? Un aderezo y viene para acá directamente. El aderezo se hace con mostaza, que es el primer ingrediente. Y además de eso, importante, Tania Rincón, importante. En este ingrediente sí pon atención porque te da la clave, te dice mucho. Casi te podría hablar. ¿Okay? Vas a hacer hot dogs con carne de hamburguesa. Bien, Tania, bien. Atinaste una cosa de la que dijiste sí es cierta. Oh. Una cosa sí le atinaste, vas bien, vas por buen camino. ¿Sí? Vas por buen camino y por favor, dame, ¿me podrías pasar mientras yo agrego aceite de oliva además de esto? Mis super claves, por favor, compita, para que te diga algo más. Mira qué honesta soy que ni siquiera las voy a ver. No las veas, no las veas, no se vale. Te la voy a poner así. Lo siguiente es, dejó el trigo en el abrigo y el suadero... en el lavadero. ¿Ok? Dejó el trigo en el abrigo y el suadero en el lavadero. Digamos que es un poco olvidadizo ese muchacho y está hoy presentándose hombre, con nosotros. Hoy sí, andas de un misterioso que qué bárbaro. El aderezo, para terminar, agregamos sal y pimienta y estamos del otro lado. Tan solo tres ingredientes y un aderezo súper especial con muchísimo sabor. Tania Rincón ya latinó a algo, ya latinaste a algo y te voy a reafirmar esa clave antes de darle el último punto a esta receta. Okay. Que es lo siguiente. Voy a hacerlo a esa cámara, por favor, para generar más suspenso. Estoy muy director hoy. Por ella, Bob Esponja tiene lonja. Por ella, Bob Esponja... ¿Y si no vi Bob Esponja, qué se hace en este caso? Tienes que estar pendiente de la actualidad y más de caricaturas, compita. Va otra última clave. La última clave de este día es la siguiente. Tomamos lechuga francesa. Lechuga francesa acá directamente. ¿Por qué? Porque tiene las hojas mucho más firmes y además de hojas firmes, también necesitamos el corazón de la lechuga. O sea que es una receta romántica. Tiene mucho...
mucho de pasión. Sí, ¿okay? Es una hamburguesa, creo. ¿Hamburguesa, sí? ¿Aplausos? ¿Aplausos, redoble de tambores? ¡Woo! Más bien. La mitad va bien. Son dos grandes clásicos. El primero lo tienes completo, pero te falta otro. Okay. Te falta otro y desde el cielo lo vamos a alcanzar. A ver, tenemos el corazón de la lechuga, señora, y lo que tenemos que hacer es darle forma redonda. Redonda, ¿escuchaste, compita? Entonces, simplemente con ayuda de las tijeras, señora, lo que usted tiene que hacer es dejar que los cachitos que no están tan claros, yo creo que así la vamos a dejar, se quede de esta manera. Ahora sí, déjame ver si me falta alguna otra pista. Vamos a dejarlo así. Tania Rincón tiene que generar este entusiasmo para atinarle y va la última de las grandes pistas. Voy a voltear a qué cámara, la de allá, por favor, Toño. Por hombre. Desde Inglaterra hasta mi tierra. Desde Inglaterra hasta mi tierra. Ahora sí, Tania Rincón, no hay ninguna otra pista. Dime, por favor, en este momento, de qué se trata la cajita sorpresa, por favor. Por el bono tienes que dar. ¿Son hamburguesas? ¿Hamburguesa? ¿Te quedas ahí, Tania Rincón? ¿Hamburguesas con algo? No sé qué es. Vamos a descubrir lo que es la cajita sorpresa. ¡Tacos de hamburguesas! ¡Taco hamburguesa! ¡No lo puedo creer! Tacos de hamburguesa y el pepino, señora, en cubos, agrégalo encima para que acompañe junto con el aderezo. Ahí está, Tania Rincón se quedó un paso. Nos vemos el siguiente viernes con cajita sorpresa, familia.